Continúo con el signo de Sagitario, para quien esto de cosechar lo sembrado es un desafío. Ya les he contado otras veces que el símbolo del signo de Sagitario es un centauro. Y los centauros, mis amigos, no sembraban nada. Es más, eran una plaga, arrasaban con todo. Esa historia del centauro sanador que circula por allí y asociada a Quirón es uno, la excepción de la regla. Los centauros arrasaban con todo y cargaban un kayak de flechas con los cuales terminaban con cualquier rebaño que se les atravesase. Por eso es que a Sagitario le cuesta tanto la paciencia de cosechar lo sembrado. Ustedes no lo creerán, pero dentro de mis estadísticas astrológicas, el signo que más emigra es Sagitario. Porque piensa que si las circunstancias no me son favorables aquí, serán favorables en otro lado. Y les traje el rey de basto para que reflexionen en que no siempre es una cuestión geográfica. A veces es una cuestión interior, Sagitario. Si tú no estás cosechando lo que has sembrado, podría ser porque no tienes la fortaleza interna para que esos frutos se te den. Por tanto, antes de emigrar, no te digo que no lo hagas, pero antes de emigrar, revísate. Revísate lo que hay en ti que no te permite cosechar esos frutos que tú has sembrado.